los amantes de los animales exóticos, continuamos con todo lo que sucedió en la exposición de reptiles este sábado en la Florida State Fairground. Así que adelante, vamos a verlo. El fin de semana es para divertirse y compartir en familia. Pues qué mejor opción para ello que aprovechar la variedad de actividades que nos ofrece la Bahía de Tampa. Buenos Días Latino estuvo presente en el show de los reptiles este fin de semana en el Florida State Fairground. Por más de 10 años, Repticon ha estado trayendo miles de reptiles y animales exóticos de los mejores criadores y los educadores a las ciudades de todo el país, esta vez incluyendo nuestra bella ciudad de Tampa. Naidia Espinosa nos dio los detalles del objetivo principal por el cual se realiza este show. El objeto principal es educar a la comunidad, remover el estigma que las personas tienen sobre los animales exóticos y los reptiles, y sobre todo educarlos para antes de que compren una mascota, que sepan que este es un animal que están comprando, que no es algo que cuando se cansen de ellos, o no es como un juguete o un par de zapatos, no es estar a la moda, sino es tener esa necesidad y ese querer de cuidar de otra criatura. Si estás pensando en mantener a una tortuga, una rana o serpiente, deberás estar al tanto de las medidas adecuadas para cuidar a un reptil, y este es el lugar ideal para aprender cómo hacerlo. Es increíble cómo visitantes de todas partes viajan por hora para recrearse con dichos animales. No, ya hemos ido dos veces en Fort Myers y esta es la primera vez que venimos para aquí, para Tampa. Pues mis niños vienen por las lagartijitas. Así que ya sabes, manténgase informado con Buenos Días Latino para que no se pierda toda la variedad de eventos que usted y su familia pueden disfrutar los fines de semana. Reportó para Buenos Días Latino, Mari Morejón. Ay, Mari, te tengo que felicitar por ser tan valiente y ir a jugar con todos esos animalitos tan lindos. Bueno, ni tanto, Stephanie. Déjame decirte que desde que entré con miedo. ¿A qué tú le tienes miedo? ¿Qué animal? Bueno, te digo la verdad que no soy muy miedosa con los animales. No es que me gusten, que la voy a agarrar la culebra con mucha alegría, pero he tenido la oportunidad de tomarme fotos. Incluso mi mejor amiga y su esposo son, bueno, pues los fanáticos de todo tipo de animal. En su hogar hay dos culebras, dos tortugas, dos perros y dos gatos. Inclusive ellos trabajan con otras personas que tienen culebras para criarlas y luego pues inclusive venderlas. Así que también es un negocio, pero también es mucha responsabilidad, sí, cuidarlos de una buena manera, estar pendiente de su salud, de su alimentación. Así que no es tan fácil como parece. Todo tipo de mascota requiere de mucha preocupación por ello. Déjame decirte que me va a tocar a mí felicitarte a ti, porque yo no me atrevo, es más que yo estuve ese día ahí y yo estaba loca por irme. Yo no me atrevo a tocar ninguna rana. Rana le tengo pánico, ni en pintura las puedo ver. Así que yo mejor me quedo. Una confesión, sí, rapidito, es que le tengo miedo, no es un reptil, pero a los gatos. No sé por qué les tengo miedo. O sea, yo sufro en ir a la casa de ella y ellos se ríen de mí, me tiran a los gatos así para verme gritar y asustarme. Mira qué cosa, a un gato no le tienes miedo y sin embargo, al gato le tienes miedo y a los reptiles. ¿Por qué? Sí, ellos son súper dulces y te tratan de hacer así como que cariñito, pero la verdad cuando se me acercan yo soy así. Ay, no, quizás porque te araña. Igual le tengo yo, por eso es mi fobia a las ranas, porque esa cosa fría no la soporto. Pero bueno, vamos a continuar, ¿qué viene ahora? Bueno, y para los que quieren ganar boletos para el concierto de Romeo Santos, la frase clave es Bright House Canal 93. Llame ahora al 813-221-3100 y la gente de Orlando al 407-406-5901 y gane ahora. Buena suerte. Nos vamos a una corta pausa, pero no se vaya, porque al regresar desde Orlando la entrevista a la actriz Cristina Sesto. Y más adelante, todo lo que está pasando en el mundo de la farándula. No se vaya.